Hola, soy el Dr. Spidey y el día de hoy veremos la importancia de los 1000 días. Los primeros 1000 días se dividen en 3 etapas. La primera etapa, que dura 270 días dentro del vientre de nuestra madre, 365 días del primer año y 365 días del segundo año. Estos días son importantes, ya que en ellos se forman la mayoría de los órganos del cuerpo. También se desarrolla la inteligencia futura y se adquieren los hábitos dietéticos que la persona va a llevar por el resto de su vida. Es en esta etapa donde los médicos hacemos las mayores intervenciones, ya que los daños que se generen en estos 1000 días van a tener consecuencias irreparables para la persona. Entonces la prevención es fundamental, ya que ¿sabías que enfermedades como la diabetes, la hipertensión y las cardiovasculares pueden haber tenido su origen debido a una alteración genética por un ambiente desfavorable durante el desarrollo de la persona? Bueno, estas son algunas de las acciones que se deben de realizar en cada etapa. Durante el embarazo, la mujer embarazada debe de tener una buena alimentación, en conjunto con una suplementación con ácido fólico y hierro. Debe de evitar sustancias como el alcohol y el tabaco y debe de estar en un ambiente lo menos estresante posible. Para el bebé de 1 y 2 años, se debe de implementar la lactancia materna exclusiva al menos 6 meses. Después de este tiempo, se debe de complementar con una alimentación sana. Esta debe de ser de forma paulatina, ya que con ello podemos identificar alguna intolerancia hacia algún alimento. Y por supuesto, la colocación de vacunas en tiempo y forma. Con la atención en estos 1000 días, se espera que la persona tenga un buen desarrollo infantil y por supuesto, una buena calidad de vida para el resto de su vida. Con esto nos damos cuenta que los médicos tenemos un gran papel en la sociedad, pero quien quiere ser padre tiene una gran responsabilidad. Esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!